Yo creo que la incidencia que estamos, digamos, a la cual le estamos apuntando más fuerte ahorita es generar más personas comprometidas tanto con la primera infancia como con las personas que presentan una situación socioeconómica crítica. Entonces, digamos que Fe y Alegría ha sido desde sus inicios un pionero en eso, en tratar de jalar gente para que se comprometa con este tipo de sociedades y podamos brindar una ayuda que no se convierta en un asistencialismo, sino en una construcción mutua para salir adelante. Entonces, creo que en el día a día buscamos eso, buscar más personas comprometidas que quieran hacer parte de este movimiento para potenciar a todas estas comunidades excluidas a las cuales día a día estamos llegando y tratando de buscar nuevas fronteras a las cuales podamos brindar el servicio. Queremos seguirle apostando a lo que le estamos haciendo y queremos hacerlo de la mejor forma. Fe y Alegría trasciende más que un barrio, trasciende más que una ciudad, trasciende más que un país, está a nivel mundial. Y eso queremos, cambiar el mundo con gente que sienta amor, que se sienta comprometida, consigo, con el mundo, con el planeta. Queremos seguirle apostando a que podemos soñar un mundo mejor gracias a una buena formación y a una buena educación. Toda la vida, desde que era una niña, soñé con ser maestra. Soñé con ser maestra y jugaba con mis muñecas a ser maestra. Y cuando tuve la capacidad ya de saber qué quería, siempre quise ser maestra, porque pienso que es la profesión en la cual podemos trascender, trascender en el otro, trascender en una sociedad, dejar cosas positivas. Uno como docente tiene que primero tener mucha paciencia. Yo manejo un grupo de 24 en donde mi paciencia es al 100%. Saberlos entender, saberlos escuchar es grande trabajo. Sé que para muchos es difícil, pero con el transcurso de mi trabajo he logrado adquirirla y ellos mismos me han enseñado a tenerla y a enriquecerla cada día. Nada como esa cara de felicidad cuando ellos te ven y las familias también como de agradecimiento por muchas cosas que pues uno creería que es poco lo que hace, pero para ellos es mucho. Y a mí realmente después de esto creo que aún amo más a los niños y siento que a veces, aunque es difícil, que uno cree que pues el trabajo quizás no se ve en este momento, pero pues es pensar como todo lo que se hace en primera infancia que viene con resultados a largo plazo. Que yo le hago una apuesta a la primera infancia y que soy una convencida de lo que no hagamos con ellos en estos primeros años va a ser muy difícil que se haga futuro. Yo creo que si aprovechamos esa etapa, desde ahí empezamos a formar profesionales. Si ellos aprovechan al máximo la educación inicial, desde ahí va a arrancar que sean unos grandes profesionales.